Hola Fifas, el día de hoy vamos a probar las cosas más baratas de un súper de conveniencia. Pero antes de eso, crack, ¿qué les tienes que decir a las Fifas el día de hoy? Denle like, suscríbanse, estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, así que pues ayúdenos un poquito. No, perro. ¿Qué vamos a grabar? Probando cosas más baratas de mi niño. El jersey que traigo puesto, loco. Nah, eso lo hiciste con la intención de joder a los argentinos. No, perro, no. Bueno, no, el video no. Se llama Una probando disculpa. Con lo que viviría un argentino aquí en México. Así que vamos al súper de conveniencia, suscríbanse, vamos allá. ¿Qué? Con lo que viviría Messi. Con lo que viviría Messi, con lo que gana actualmente. Así que vamos para allá, Fifas. Muy bien, FIFA, ya regresamos de la tienda de conveniencia. Esto fue lo más barato de que todo encontramos. O sea, nos fuimos por secciones, parte de papitas, la parte de galleta, la parte de bebida, la parte como de postres. Y justamente agarramos la parte de comida, que fue justamente lo más barato. Y esto fue como del área de yogurts. Pero a ver, crack, ¿con cuál quieres iniciar y con cuál te gustaría terminar? ¿Qué tú creas que es el más prometedor, digámoslo así? Pues hay que empezar con ese ya. ¿Y cuál te gustaría dejar al último? ¿Qué creas que más promete? No, pues yo creo que los Güey. A ver, yo siempre me he preguntado, ¿por qué un vergas compra frijoles así? O sea, ¿qué es gente que hace este tipo de son videos? Son 220 gramos, está bastante pesadito, pésalo. ¿220 gramos? Justamente. ¡Guau! Costaron como 12 pesos, ¿verdad? O sea, sí, 12 pesos. Aquí va a estar. La neta, yo con esto comería, mira, estos como si fueran totopos y... Ah. ¿Tuvieron a nada de armarse una bandeja paisa? Oye, espérate, justamente, a ver, ¿qué te parece si eso cerramos el video? Eso lo dejamos el último y los probamos a ver si ser pobre es rico, ¿sabes? ¿Te jalas o qué? Pues jalo. Ánimo, pues. No. Son crackies. Pero son las nuevas crackies. Las nuevas crackies tienen exceso de calorías. Plátanos. ¿Plátanos de qué? Corte delgado. No sé. A ver. ¿La ven un poco quemados o es mi imaginación? No, son ricos. Sabe como a patas, ¿no? No, a mí no me gustaron. ¿Cuánto le das esto, güey? Un 6. ¿7? Porque como estoy monchoso, mejor. ¿Qué es eso? Es Yoplait, no, que sí promete, ¿eh? Esto nos costó 4 pesos. ¿Ve la carita esta? ¿Qué? Díganme que no soy... ¿Es negro? ¿Cómo lo ves? ¿De tamaño? No, está gigante, güey. O sea, ¿qué quieres alimentar? O sea, se sale de mi mano, imagínate. La tapa sabe bastante bien. ¿Aluminio buena, aluminio? A ver, cómetelo. ¡No! ¡Oh, perro, bueno, eh! ¿Cuánto nos costó? 4 baros. Oh, qué ¿4 baros? Sí. 5 o 6, no sé. Aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar. En mi frente. Uh-huh. No sabe nada cookies and cream. Pero se calentó un poco, ¿no? Como que tardamos mucho en regresar de hecho, la farmacia. Que estaba bien lejos de aquí. No mames, o sea, por el precio para un niño dices, sí lo llena a un niño. Ay, no a creo. A mí no, güey. A mí tampoco me llena, pero a un niño no tampoco creo que lo llene. Había un niño. Y no lo pusimos a pedo. A ver, crack. Y no le dimos. ¿Cuánto le pones a esta mamada? No, yo sí no me gustó nada, un 3 yo. Ah, a mí sí me gustó. ¿Neta? Bueno. Pues yo le ponía un 6 sin broncas. 4.5. No, a mí no me gustó nada. Bueno, vamos con lo más chiquito. Lo de Nusita, ¿eso es? ¿Con lo más chiquito? Nusita es garantía. Es de las pocas veces que he visto éxito en cosas que son copia. ¿A qué? Al Duvalín, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la copia? El Duvalín. No sé. Es que producción, también... ¿nos puedes ayudar a investigar qué salió primero? Si el Duvalín o la Nusita. ¿La copia o la competencia? Esta madre me tapa, estoy seguro. La copia o la competencia empieza muy abajo, pero ya desde que preguntan, ¿quién es la competencia? Algo estás haciendo bien, algo como la Coca-Cola bien. Y la Bicola, ¿no? O como la Coca-Cola y la Coca. ¿Copia? ¿Bicola o Red Cola? ¿O Chivacola? Siento que la más pobre es Chivacola, ¿no? Nunca he probado una Chivacola. La primera fue Nusita. ¡Hostia! Que el Duvalín lo ha hecho muy bien. O sea, lo superó. Guau, a ver. Huele raro y sabe raro, como plastilina. Y la textura, ¿no? Está rara, ¿verdad? ¿Nusita o Duvalín? Yo Duvalín. Es que me gusta mucho. Yo creo que Nusita. Eso fue lo más barato. ¿Les da? ¿2 pesos? De todo. $2.50. ¿$2.50? $2.50, ¿no? La neta, por $2.50 yo se me lo reviento. Este sí se merece un 5. Es muy económico y trae buena cantidad. O sea, ¿prefieres la Nusita o las papitas? O sea, está todo lo que cuesta más. Ah, no, sí, la Nusita. No, sí, prefiero la Nusita. Bueno, el otro le pusiste 4. 6. A Nusita le pongo 6. A las papitas les pusiste 7. 7.
7 porque es buen monchoso, pero siento que está muy pequeño, güey. Y lo pequeño a mí no me llena. Ya sabes, márcame. ¿Cuánto le pones al nocito? Un 7. ¿7? 6.5. O sea, 6.5. Es que yo siento que está mejor que las papas. ¿Real? Sí. O sea, ¿cuánto costaban las papas? Sí. ¿Cuánto costaban las papas? 14, 12. No, las papas. 12. Una bebida sin azúcar. Se llama Blue Bay. Es sin azúcar y es como... Y es de sabor. O sea, si fuera por agua. Olor. Huele mango. Hostia, que huele muy chafa. ¿Este cuánto nos costó? Como... Como 8 varos, ¿no? 8 varos, seguro. Bueno, lo vamos a poner otra vez en mi frente. A ver. Vamos a probarlo, ¿va? No, güey. A ver. ¿Está muy qué? Sin sabor. Ajá, está muy rebajado, ¿verdad? Es que también probamos el nocita, pero... No, güey, pero sí está muy, muy... No sé. No, güey, no, o sea, si no, perdón. Si no te gustan las cosas tan dulces, como que algo pintadito. Sí huele pero muy no, rico. No, yo siento que no sabe, sí, pero siento que no sabe a lo que huele. Huele más de lo que sabe. De lo que sabe. O justo. Porque nosotros tomamos el nocita. No, pero casi no sabe mucho. A ver, pruébenlo ustedes. No, neta, a mí sí se me hizo muy rica. ¿Neta? Creo que sí tiene que ver que acaban de comerse. A ver, dame otro trago. ¿Ya supo un poquito más? No, güey, me sigue sabiendo muy rebajada. Pues le pongo... No, es que no está tan mal. O sea, todo me ha gustado realmente. No es mala. Yo creo que le pongo un 6. No es mala. Yo no estoy diciendo que es mala. Simplemente está muy rebajada. Yo creo que le pongo un 6. Yo está también 6. A ver. Lala y Omi, ¿cuánto costó esto? ¿Saben? 4 pesos. ¿Cuántos? ¿Por 4 pesitos? ¿Cuánto esperas por 4 pesos? Bueno, ¿cuánto te sale un de Gary de botecito? Como 8 baros, ¿no? Mala preparación. Pero pues te sale una... ¿Pero mala preparación? Ay, agua de la llave. Bueno, sí es cierto. ¿Cuánto nos costó, dijimos? A lo mejor y con el piso está de más rico. A ver, dale, agarra. ¿Así te lo vas a sí, comer? No, vale, perro. Crack, no está tan sucio. Comida de pobre. Así como los pobres, ey, ¿no? De eso de argentino. A ver, 3, 2, 1. Hostia. Huele bastante bien y sabe bien. O sea, a mí sí me gustó. O sea, como tipo para cuando esté enfermito del estómago. Ajá, justo, me supo cuando estaba enfermo del estómago. Le pongo un 9. ¿9? Sí. Soy, hoy vine más exigente que en el video de Mr. Beast, ¿eh? No, ¿cuál exigente? Eso fue bastante generoso. ¿Neta? Pues a todos le habíamos puesto bien poquito y este 9. Es que eso está bien. O sea, para ti es el mejor producto. Sí, güey. Sabe muy rica a uva. Yo creo que le pongo... 7, 7. O sea, un 8 en promedio. Sí. Ok, va. Nunca voy a decir lo siguiente. Nuestros productos esperados en este video es unos frijoles y unas mexicanas, güey. O sea, ¿estás consciente de eso? ¿Tú has visto estas galletas alguna vez? Sí, güey, mi abuelito les gusta mucho. Ah, perro, pero están vitaminadas. Ah, la neta. ¿Sí? Verga, si mañana amanezco muy mamado en mi Instagram, lo pueden ver en las historias, es porque están vitaminadas las mexicanas. ¿Te imaginas que por eso la gente estaba bien mamada antes? Sí, pues sí. Ala, a ver, vamos a abrir las mexicanas. ¿Qué esperas de las mexicanas? Nada. Nada. Que no tengan bigote. Que sepan hacer sándwich. Hostia. No está mal. ¿Sabes a qué me saben? Okay. A la galleta que tiene el sándwich de vainilla. ¿Has jugado al juego de la galleta? Siempre soy la galleta. Con razón a mi abuelito le gustaban. Pongo 10 porque, no, no. ¿Sabes por qué? Me recordó esas noches con mi abuelito. O sea... No, se escuchó mal. Es que te voy a contar contexto. ¿Cuándo me invitas con tu abuelito? Abuelito, cuando un trigo. Te va a darle la anécdota. Mi abuelita las compraba, me imagino que porque éramos dos, para que conveniera gastar en unas galletas, porque son un chingo, 10 pesos, y en ese entonces yo creo que valían unos 50. En la noche íbamos a la farmacia justamente, las comprábamos, regresábamos y veíamos Tom y Jerry, güey. Y hacíamos pijamada, y creo que de ahí viene mi gusto de pijamada. O sea, te ganó el factor nostalgia. Sí. 10. Mi abuelito es un crack. Yo le pongo un 7. Genuino. Abuelita. Trío no, vergüenza. Vamos con los expertos en frijoles. Esos se quedan ahí por el reto del final, ¿no? La sierra, frijoles la sierra. ¿Qué esperas de estos, crack? No sé, perro, los veo. ¿Cómo que? Es que nunca me ha gustado. Es que mira, a ver, en presentación de aquí, de las fotos, si así salen. Ah, tan perros. Hostia, pero ya traerán queso. Imagínate por este con topos que los abras y ya, así por dentro están así de, como en la imagen, creo. A ver, ¿se calientan? ¿Son fríos? Yo digo que los probamos así. A la verga. Como hemos probado todos los productos. Fácil de preparar. En sartén, abre la bolsa, vacíe el contenido y caliente. No tenemos en microondas. Abra la bolsa y caliente durante un minuto. Sirva al instante y disfrute. No tenemos microondas. ¿Así?
¿Fríos? Fríos, ¿no? Bácala. Huelen, no huelen mal, perro. Ay, sí huelen feo, es que a mí los frijoles no me gustan, güey. 3, 2, 1. A mí sí me gustaron. ¡Hala! Sí están muy buenos. ¿Por no. 12 pesos? De hecho, creo que ya voy a comprar esto. No, sabe horrible, güey. No, ve. No, a ver. Hay que hacer el truco del almendruco. A ese sí le pongo un 2, güey. Yo les pongo un... No. Un 8. No, si estás bien, güey, para poner números. ¿Sí? Galleta de vainilla. Con frijoles. A lo Bayers. Mejor esto es como de un monchis para un marihuana. Para, ¿no?, una embarazada. También. A ver. Puede que sí, ¿eh? A ver, dale, 3, 2, 1. Es que hay un momento que sabe la vainilla mucho. Wow. Está bueno. Rico. Sí, está rico. ¿Eran mexicanas? Sí, son muy mexicanas, porque si no fuera mexicano quedarían con frijoles. Sí, sí me los reviento así, ¿eh? Mira, para que vean que no estamos fingiendo. No, ya. O sea, sí saben buenos así, te lo juro, mira. O sea, sí, pero no lo vi otra vez. Yo creo que lo que rescatamos de aquí fueron las galletas. ¿Algo más que quieras agregar, crack? Comenten, dejen su like. Si tienen algún producto que les gustaría que probemos, pónganlo aquí abajo. Y lo más caro de la farmacia. Vemos si ya llegamos. Suscríbanse y vemos. Y dónenos su dinero, por favor. Si no, mira, si eres un niño, en la tarjeta de atrás de tu papá, hay unos números, me los pasas por Instagram. Va, Fifas, nos vemos al próximo video. Un video muy económico. Vale, Fifas está yendo a la quiebra, así que ya no les sorprenda que algún día de esos... Ayúdenos. Vengamos esqueléticos como Cry. Ok, vivamos en... Bueno. Bueno. Que nos vayamos a vivir para acá. Pero bien, hasta el próximo video, Fifas. ¿Algo que quieres agregar, crack? Nada. Bye. Bye.